Buenas noches. Vamos a ir comenzando. Muchas gracias a todos los que vinieron puntuales a pesar de las presas. Sé que ahora es bastante complicado llegar a cualquier lado a tiempo. Mi nombre es Gabriela Castro. El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que es la prevención y detección del fraude. Como la agenda, me voy a presentar brevemente un poquito de la carrera profesional. Vamos a hablar de teoría. Para poder detectar y prevenir el fraude, tenemos que entender muy bien de dónde viene y cómo se efectúa. Entonces, vamos a hablar de la parte teórica. Después, vamos a hablar de un esquema bastante interesante, que es el Fraud Triangle. Y al final, les voy a dar unos tips de prevención. ¿Okay? Los slides están en inglés, pero voy a facilitar la sesión en español. Igual, cualquier pregunta que salga es un poquito complicado desde acá, pero me detienen y lo hacemos. ¿Okay? Además, les aviso que van a haber quizzes con premio, productos de Procter & Gamble. Entonces, hay un mini incentivo para participar, que a veces cuesta un poco que hagan preguntas. Ok, un poquito acerca de mí. Primero que nada, soy estudiante de ULACIT. Gracias a Dios, el próximo trimestre termino mi carrera de gerencia de operaciones. Estaba ahora vacilando con Marianela, me imagino que muchos la conocen, que en el año 2000 llevé un curso con ella de Derecho Comercial. Yo en ese momento estaba en Derecho. Y gracias a ese curso me pasé a Finanzas, Administración de Negocios, y a los 6 meses me contrataron en Procter. Entonces, es una bonita historia. Llevé mi bachillerato, mi licenciatura y ahora ya finalizando la maestría. ¿Okay? Adicionalmente a eso, estudié como auditora. Entonces, tengo una certificación internacional que se llama CIA. Llevo 16 años en Procter & Gamble, principalmente en Forum Santana, en el área de finanzas. Pueden ver un poquito de mi carrera, no los quiero aburrir, pero he hecho de todo un poco. Desde viáticos, cuando comencé, el área de contabilidad de costos, de gastos de mercadeo, de overhead. Después fui a Panamá, a 2 roles más de negocio. El que más me gustó es que era analista financiera de VIX y Pepto-Bismol. Me imagino que algunos de ustedes han tenido que usarlos. Y después tuve una asignación corta en Filipinas como gerente de impuestos para Asia y Europa. Y ahora volví a auditoría. Si ven, tuve un puesto en auditoría cuando comencé la empresa y la verdad dicen que once an auditor, always an auditor. Nunca me he quitado el sombrero. Y ahora soy la gerente global de compras, de auditoría de compras para Procter. ¿Okay? Para que tengan una idea, Procter & Gamble es una compañía transnacional. Quizás, espero que todos hayan escuchado sobre ella. Tenemos más de 100.000 empleados. Y tenemos más de 70 billones de dólares en ventas. ¿Okay? En el área de compras, que es el área que yo trabajo, gastamos con proveedores 55 billones de dólares. ¿Okay? Tenemos más de 100.000 proveedores. Entonces, se imaginarán que es un puesto bastante demandante y bastante crítico. Y sobre todo, lamentablemente, a uno le toca a la fuerza aprender sobre el tema de fraude, que es lo que les voy a hablar el día de hoy. Aquí tienen algunos productos que espero que tengan en sus casas. Charmin, Tide, Ariel, ¿verdad? Gillette, apuesto a que la gran mayoría se afeita todos los días con Gillette. Y tengo un par de premios para los que aporten el día de hoy. ¿Okay? Vamos por el primer premio. A ver, ¿quién se anima? En sus propias palabras, ¿qué es fraude? Y dependiendo de la calidad de la respuesta, va a ser la calidad del producto. Vamos a ver. ¿Quién se anima? Este vale triple puntaje porque es el primero que va a hablar. ¿Allá? ¿Alguien había hablado y no escuché?
Bueno, voy a como a decirlo en mis palabras, no claro sé mucho. Que sí. Es como cuando se comete algo ilícito en alguna compañía y se ocultan algunos montos o cosas por el estilo. Ok, okay, perfecto, excelente, un aplauso por la primera animada. Ahora pasas por las... Aquí está. Bueno, la compañera, la verdad, estuvo bastante bueno el aporte. ¿Okay? Existe una organización internacional de expertos en fraude. Esta organización tiene más de 60,000 miembros a lo largo de todo el mundo. Y esta es una definición que encontré en su website. ¿Okay? Si pueden ver, he recalcado algunas... palabras bastante importantes. ¿Okay? El fraude es un acto intencional, o sea, no es que metí la pata y fue un error, ¿no? Es un acto intencional que puede ser ya de omisión, ¿verdad? Con el objeto de engañar a otros, ¿okay? Ya sea para beneficio propio, para beneficio a otra persona, y al final del día el fraude siempre va a resultar en ese beneficio para una parte y el perjuicio para la otra. ¿Okay? Existen tres tipos de fraude. El primero es corrupción, la apropiación indebida de activos, ¿okay? Ya sean información, activos físicos, dinero, ¿verdad? Y el fraude de estados financieros. Sé que aquí hay bastantes contadores, entonces me imagino que ya tienen varios cursos en esta área. Vamos a hablar un poquito de cada una. En cuanto a corrupción, lo que se habla es que la persona utiliza su puesto, ¿okay? Y su posición de poder para influenciar algún proceso, algunas transacciones, y en ese momento rompe esa obligación que tiene con su patrono, ¿okay? Ese due diligence que tiene que cumplir como parte de su trabajo. Y al final del día todo esto lo hace, ¿para qué? Como lo vimos, para obtener algún beneficio. Algunos ejemplos de corrupción es, por ejemplo, cuando hay conflicto de interés, ¿okay? Tengo algún familiar, mi esposo, etcétera, con el que tengo negocios, ¿verdad? Y no hablo abiertamente en mi empresa sobre eso, entonces lo hago de manera escondida para beneficiarlos. Ahí podría ser un poco, no sé si han leído los periódicos, en todos los últimos años hemos visto bastantes conflictos de interés. Todo lo que son sobornos, pagos indebidos, ¿verdad? Todo eso cae bajo corrupción. ¿Okay? Entonces voy a darles un ejemplo. Voy a tratar de darles los más ejemplos que puedan porque así es como quedan los términos claros. Esta Jane... trabaja en un departamento de compras, puede ser para el gobierno o en una empresa privada, y ella está a cargo del proceso de licitaciones para todos los proveedores que tienen que ver con mercadeo. Para los compañeros que están atrás, hay un montón de campo por acá, para que pasen, gracias. Jane le llega en los del negocio y le dicen, hay una campaña nueva, vamos a gastar $100,000 y aquí están las especificaciones. Pues llega el fin de semana y Jane se va a tomar un cafecito con su amiga Laura, okay, su prima Laura, perdón, y le empieza a contar lo emocionada que está por esta campaña, le cuenta el lujo de detalle, qué es lo que se quiere hacer y el lanzamiento de una marca y las fechas en que se va a hacer. Le cuenta cuánto presupuesto se tiene para la campaña y motiva a Laura a que participe en la licitación, ya que Laura es parte de una agencia creativa. ¿Okay? Para un mini premio, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Allá atrás, la compañera. Es un conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque él quiere que su esposa gane la licitación en la misma empresa en la que él trabaja. Ajá. ¿Y cuál es la implicación, por ejemplo, en un proceso de licitación que se comparta toda la información antes de tiempo? Que está dando información confidencial y eso le puede dar ventaja sobre otros. Exactamente.
¿okay? La gracia de un proceso de licitación es que sea fair, ¿verdad? Que sea transparente, que todos reciban la misma información al mismo tiempo, que no sepan cuál es el tope del presupuesto, porque si no siempre las licitaciones vienen infladas para poder sacar la más plata que puedan por parte de los proveedores. Entonces, aquí tenemos un caso clarísimo de conflicto de interés. ¿Okay? Clarísimo, ¿preguntas? ¿No? Okay. Apropiación indebida de activos. ¿Okay? Cuando hablamos de activos, generalmente siempre pensamos en activos tangibles. Uy, se robó la computadora, ¿verdad? En la era de información en la que vivimos ahora, al final del día, en muchos casos, es esa información la que es la más valiosa de todas. Por ejemplo, en Procter & Gamble, todas nuestras fórmulas, de como por ejemplo hacemos Ariel, todo como se construye y se procesa, se maquina todo lo que son las navajillas de Gillette, todo el intellectual property, esa información. Y todo eso antes, hace muchísimos años, estaba impreso y se tenía una caja fuerte. Ahora todo está en computadoras y en sistemas. ¿Okay? En este caso, hablando un poco más ampliamente del término, el caso de apropiación indebida se da más que todo cuando una persona ya sea roba o hace uso indebido de un activo. ¿Okay? Entonces, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, me voy de viaje y aprovecho para inflar un poco los costos para que me deposite un poco más de plata de regreso. Vamos a ver un caso muy interesante que se da más frecuente de lo que quisiéramos, que es lo que se llaman ghost employees o ghost vendors, que es básicamente la utilización de records ficticios para lograr pagos para el beneficio de una persona o de un tercero. ¿Okay? Aquí, no sé si pueden ver muy bien, pero los colores creo que sí los pueden ver perfectamente. Y básicamente en el eje izquierdo lo que podemos ver son los montos en dólares y en el eje hacia la derecha podemos ver la cantidad de casos que se han dado de fraude. ¿Okay? Esto es un gráfico de un estudio que hizo esta organización que les mencioné de expertos en fraude. Entrevistaron más de 50,000 personas en octubre del año, de octubre a diciembre del año pasado, y básicamente lo que están diciendo es que en lo que respecta a la apropiación indebida de activos, la parte de facturación, ¿verdad? Manipular, por ejemplo, el detalle de la facturación para cobrar más, tan sencillo como eso, la parte de manipulación de cheques, ¿verdad? Manipulación de cheques. Y bueno, y podemos ver otros ejemplos, ¿verdad? Les di el ejemplo del expense report, la parte de planilla, entre otros. ¿Okay? Entonces, podemos ver que la verdad es que existe un impacto financiero bastante alto y existen varios tipos de maneras de robar, básicamente. ¿Okay? ¿Alguien tiene algún ejemplo de apropiación indebida que haya escuchado en las noticias que quiera compartir con los compañeros? Si es mujer, tiene unas cremas Olay bastante buenas. Nadie ha escuchado nada en el periódico. En este país nos portamos perfectamente y nadie se roba nada. ¿No? Sí, allá, la compañera. Buen ejemplo, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Se me ocurre las bases de datos de cierta empresa que se lo vende a otra empresa para vender otros productos como tarjeta de crédito o algo así. Excelente. En ese caso hay una agravante. ¿Qué tanto autorizaste vos, ¿verdad? A ver qué firmaste, a ver si tus datos podían ser utilizados para diferentes fines. A veces en esa letrita chiquita puede estar el detalle. Pero me parece muy interesante por lo que hablábamos, los riesgos informáticos, ¿verdad? ¿Cuántos hackers no hay que hacen exactamente eso sin pedir permiso? ¿Okay? Entonces, ahora al final pasas por tu regalito. Muchas gracias. A ver, un aplauso a la compañera. Ok.
Entonces vamos a ver el ejemplo de John, que trabaja en una empresa mediana, de mediano tamaño, de aproximadamente 300 empleados. Sin embargo, el área administrativa es bien chiquitita. Tienen tres gatos organizando todo. ¿Okay? Entonces a John le toca el end-to-end del proceso de manejo de planillas y pagos. Adicionalmente, reconcilia las cuentas bancarias y todo, ¿verdad? Un día, dentro de las 300 personas, renuncia a una. ¿Okay? Y a John se le ocurre la brillante idea de no darlo de baja del sistema, sino cambiar la cuenta bancaria de ese empleado por su cuenta personal. ¿Okay? Entonces pasan los meses y meses y pasa inadvertido por dos razones. Uno, solo John lo está revisando, ¿verdad? Y dos, entre tantos empleados y tantos nombres, probablemente aunque el gerente lo vea, probablemente no logre detectar si los montos son parecidos al resto, ¿verdad? Que de verdad hay un fraude. ¿Okay? Y el tercer tipo de fraude es el fraude relacionado a los estados financieros. ¿Okay? En este caso, se da una mala representación de los estados o resultados o balances contables, o se omite información importante. ¿Okay? En inglés le dicen cooking the books, ¿verdad? Cocinando los libros, hacerlo un poquito para aquí, un poquito para allá, para que las cosas, maquillar los libros, le dicen también. ¿Okay? Ejemplo de esto es inflar los ingresos de la compañía para que muestre más utilidades, ¿verdad? Sobre todo si tenemos stock, eso es muy atractivo y puede ser una de las decisiones de tener más inversionistas, ¿verdad? Y otro bastante importante, que la gente piensa que el no decir algo no es mentir, y sí es mentir, ¿verdad? Que es esconder potenciales pérdidas o pérdidas que ya se conocen. ¿Okay? Eso es para que no impacte cómo se ven los estados financieros. Hay muchísimos ejemplos, y me imagino que para los que están en la parte de contaduría, han escuchado de la legislación Sarbanes-Oxley. ¿Quién ha escuchado de Sarbanes-Oxley? Bueno, para hacerles el cuento corto, hace bastantes años hubo una serie de fraudes bastante grandes en Estados Unidos, y resulta que a la hora de estar investigando, ¿verdad?, el gobierno de Estados Unidos, los gerentes de esas compañías dijeron: yo no sabía, eso no era conmigo, ¿cómo esperan que yo sepa sobre el detalle de lo que hace el contador en el país X, ¿verdad? Y así un montón de gente se salvó. ¿Okay? Rapidito después de eso dijeron: nos pasa una vez, no nos vuelve a pasar. Y básicamente esa legislación hace formalmente responsables a los altos gerentes de una compañía que cotiza en Wall Street, ¿verdad? Y lo que da es mayor responsabilidad para garantizar que existan controles internos dentro de la compañía, porque obviamente no pueden estar revisando los libros contables a mayor detalle, pero sí tienen que garantizar que tienen los sistemas y los procesos para garantizar de que se minimiza el riesgo. Okay. Entonces, vamos a ver un caso en una organización de ventas, ¿verdad? No sé si alguno trabaja en una compañía que depende de ventas mensuales, ¿verdad? Y en este caso, están ya casi cerrando el mes y se están dando cuenta que no le van a llegar al objetivo de ventas. ¿Okay? Entonces empiezan a correr todos a ver qué pueden hacer, y pasan dos cosas. Uno, el gerente de la operación empieza a llamar a sus clientes claves y les dice: mira, me tienes que salvar. ¿Okay? Necesito embarcarte X cantidad de cajas ya. Te voy a descontar, siempre te descuento 5%, te las voy a dejar 15% descontadas, pero necesito que me las recibas. ¿Okay? ¿Y sabes qué? Si el siguiente mes me tenés que devolver parte de las cajas, me las devolves, no hay problema. ¿Okay? Eso es lo primero que pasa. Y lo segundo que pasa es, generalmente las compañías de mediano o grande tamaño tienen sistemas contables que determinan cuándo terminan de registrarse
los embarques para ese mes. Pues hay maneras de mantener el sistema abierto para que sigan entrando los embarques y en este caso por un par de días lo dejaron abierto para que todos esos embarques que entraron después de fin de mes se registraran en el mes anterior. ¿Okay? Estos son ejemplos, yo no estoy diciendo que esto pase en Procter, ¿verdad? Pero en el primer caso estamos viendo cómo estamos negociando con el tercero, ¿verdad? Para algo que es ficticio. En los dos casos el impacto es el revenue recognition, el momento en que se reconocen los ingresos. Como todos sabemos, no podemos reconocer por ventas futuras o de meses futuros en el mes actual. ¿Okay? Debemos cerrar los libros con únicamente las transacciones de ese mes. ¿Okay? Tampoco tienen que leer las letras, pero es bastante evidente. Si vemos los tipos de fraude por cantidad de incidentes, la primera serie de barras, esos son diferentes años, podemos ver que un 85% de los casos son apropiación indebida de activos. Entonces, la gran mayoría de los fraudes tienen que ver con eso. Segundo, corrupción. Y el tercero, el fraude de estados financieros. Pero, ¿qué es lo que pasa si hablamos de montos? ¿Cuál creen que va a ser el que va a tener más impacto a nivel monetario? ¿Igual en los activos? ¿No? ¿Quién vota por corrupción? ¿Corrupción? ¿No? Pues o, espero que los que no hayan levantado iban a votar por los estados financieros. Efectivamente, el impacto mayor a las empresas se da por fraudes de estados financieros. Y esto es muy interesante para todos los que tienen empresas o van a trabajar en una empresa. Muchas veces las compañías utilizan todos sus recursos, auditores, etcétera, y se enfocan en los activos. ¿Okay? Y dejan de lado los libros y confían totalmente, por ejemplo, en los sistemas contables. Y la realidad es que se tiene que ver todo, pero si tuviéramos que determinar a dónde de verdad hay que ponerle un ojo, es la parte de estados financieros, porque al final del día es lo que va a generar el mayor impacto financiero a nuestro grupo, a nuestra compañía. ¿Okay? ¿Okay? Algo muy interesante, ¿verdad? ¿Quiénes son los que cometen los fraudes? Bueno, típicamente es gerencia, empleados, proveedores, clientes. Y la mayoría de los fraudes es cometida por los hombres. ¿Okay? Esto no soy yo, este es un estudio formal de más de 55,000 personas. ¿Okay? Si pueden ver en la primera barrita, lo que ven es que a nivel de empleados, 60% de los fraudes son hechos por hombres, cometidos por hombres. A nivel de gerencia, 73%. Y a nivel de dueños o altos ejecutivos, 83% son hombres. Claro, eso también puede ser correlación con el hecho de que la representación de las mujeres en los altos puestos gerenciales es más baja. Pero igual, bueno, esto es un factor interesante. En cuanto a edad, generalmente gente de mediana edad, educación varía, pero sí hay una correlación directa en cuanto a la edad de la persona. Perdón, la educación de la persona y qué tanto impacto tiene el fraude, ¿verdad? Para los fraudes de estados financieros más significativos, de verdad hay que ser muy estudiado, ¿verdad? Y entender no solo la parte de sistema, sino la parte de proceso también. ¿Okay? Generalmente los que cometen fraude es la primera vez que lo hacen, o sea, no son known criminals, ¿verdad? Y sabemos que muchas de las compañías tienen estudios de antecedentes penales, entonces eso la verdad no filtra a todas las personas que en un futuro pueden cometer un fraude, ¿verdad? Y hay otro dato que entre más tiempo esté alguien en una compañía, más va a ser el impacto de un fraude, ¿verdad? No solo porque van a conocer a más gente, van a conocer los procesos in and out, sino que van a tener más tiempo simplemente para robar plata, ¿verdad? Este es un watch out bastante importante.
Sobre todo en aquí en Costa Rica tenemos muchísima camaradería. Nosotros no nos gusta cuestionar cosas, somos personas que nos gusta llevarnos pura vida, ¿okay? Y en las empresas a veces se dan esas personas de muchísima confianza, que un 99.99% son buenas, ¿verdad? Y se merecen todo el respeto de la empresa. En muchos casos estas son las personas que se aprovechan de toda esa confianza, del conocimiento, ¿verdad?, para cometer fraudes. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? Okay. ¿Cómo se detectan los fraudes? Igual no tienen que leer, pero les voy a ir explicando un poquito. Lo primero son por tips. ¿Okay? Hay alguien que dice, creo que hay algo mal. ¿Okay? Así de sencillo. O vi esto, o estoy oyendo estos chismes, que este anda con el carro de la compañía, en la playa, estoy preocupado, o esta persona lleva 3 meses sin pasarnos los reportes, y estoy viendo fluctuaciones muy raras, necesito ayuda, ¿verdad? El segundo es por revisiones de gerencia, ¿okay? Gerencia revisando, por ejemplo, los estados financieros y empezando a preguntar por qué hay ciertas transacciones que no le quedan claras. Auditoría interna, ¿verdad? En las típicas auditorías que se realizan, podría ser auditoría interna o externa también. Por accidente, ¿verdad? Me quedó una computadora de alguien que cambió para un modelo más nuevo y estoy viendo y no borraron los archivos y empiezo a ver cosas raras. O estoy sentado en la cafetería y escucho a alguien hablando por teléfono, contándoles algo sobre una de nuestras iniciativas. Eso es puro accidente y pasa más frecuente de lo que ustedes piensan. Okay. Y otro dato interesante es que, ¿quién es el que, en Estados Unidos le dicen el whistleblower, ¿verdad? El que levanta la mano y dice, acá hay algo medio raro, son los empleados. 50% de los fraudes se detectan gracias a que alguien levanta la mano. ¿Okay? Este es un punto muy importante y quizás están diciendo, de mí, ¿por qué me están mostrando tantos gráficos? ¿Verdad? Al final del día, todos somos o seremos empleados de las diferentes compañías, ¿verdad? Y todos tenemos nuestros principios y nuestros valores, ¿verdad?, con los que nos han criado. Y hay muchos momentos en que nosotros, durante nuestro trabajo, vamos a estar en situaciones incómodas, donde vemos a otros haciendo cosas indebidas. No necesariamente tiene que ser un fraude, ¿verdad? Puede ser brincarse un proceso o faltando una política. Aquí la importancia, el primer punto de prevención, es no solo que nosotros levantemos la mano, que pasa muchas veces es que quizás no tenemos toda la información y es cuestión de una aclaración. Como lo vimos, en 50% de los casos sí termina siendo algo, ¿ok? Y segundo es, nosotros como futuros gerentes tenemos que crear un espacio donde las personas puedan levantar la mano, ¿ok? Donde pueden decir, me equivoqué, o donde pueden decir, creo que hay algo mal, pero no quiero meterme en problemas, ¿verdad? Si los empleados en una organización, siempre que cometen un error o llegan a hablar con el gerente, le cierran la puerta o lo regañan, o le gritan, o lo que sea, si ve algo raro, por supuesto que no va a decir nada, no se va a querer meter en problemas, ¿ok? Entonces, esta parte de los empleados es bastante relevante. Interesante, por ejemplo, los proveedores, si vieron este caso que les dije de la licitación, a veces los proveedores se hablan y se jactan de la relación que tienen con Procter y que yo tengo conexión directa porque mi prima trabaja ahí, etc. Hay proveedores que llaman así con el hígado en la mano diciendo la licitación no fue transparente, este otro tenía un beneficio versus yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces es simplemente que quieren meter al otro en problemas y a veces sí es verdad. ¿Okay? Igual con otros contactos. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar un poquito con teoría. Este es, como lo pueden ver, es un triángulo, es el fraud triangle, ¿verdad? Y no es más que un esquema
que fue desarrollado por un experto en criminología hace ya más de 50 años. Él se llamaba Donald Cressy, ¿verdad? Y lo que estableció es que para que se dé un fraude tienen que existir tres elementos, ¿ok? Tiene que haber presión, tiene que haber oportunidad y tiene que haber racionalización, ¿ok? Lo que él decía es, si no pasan los tres, no se puede perpetrar un fraude, ¿ok? Vamos a hablar brevemente de cada uno. La parte de la presión, ¿ok? Otro escritor bastante famoso en lo que es auditoría, que se llama Lister, dijo, this is the source of the heat of the fire. O sea, es lo que empieza a calentar el fuego, ¿ok? Esto es lo que lo motiva, ¿verdad? Esa presión puede ser la presión de llevar un estilo de vida específico, ¿verdad? Presión laboral, expectations que tenga mi gerencia. Por ejemplo, lo vimos en el caso del revenue recognition, que si él estuvo tan desesperado para hacer eso es porque de verdad tiene consecuencias si no le llega el número, ¿verdad? Hay ambientes muy competitivos, ¿verdad? Donde hay muy pocos campos gerenciales y todo el mundo quiere verse bien, entonces eso puede ser un motivador para algunos y quieren ese estatus con la compañía, ¿okay? Quieren ver como el que se llega siempre a los números, todos los países no le están llegando, pero mi organización siempre le llega, ¿okay? Como parte de detección, hay un elemento muy importante que se llaman red flags. Red flags son alertas, ¿ok? Generalmente, la mejor alerta de todo es el dolor de panza que le da uno cuando uno siente que hay algo mal, ¿verdad? El gut feeling, ese olfato que uno dice, yo conozco el proceso y esto no está dentro del proceso, o lo que él está haciendo no está bien. Ese para mí es el red flag infalible. Pero existen ya bastante teoría sobre cuáles son algunas potenciales alertas o síntomas que puede decir que existe un fraude, ¿ok? En cuanto a presión, está esta cultura de llegue los resultados, no me importa cómo lo haga, ¿ok? Y me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado eso alguna que otra vez y la persona, o sea, siente que no tiene ninguna otra opción más que el fraude, ¿verdad? Hablamos de la competencia, hay personas con muchas deudas, ¿ok? Eso es un red flag, por ejemplo, para las personas que tienen acceso al dinero, manejan la parte de los pagos, etcétera. Hay que tener ciertas conversaciones de vez en cuando si uno es gerente de esa área para entender cómo está la persona, cómo está su parte económica, porque es una tentación diaria, ¿verdad? Alguien que simplemente es muy gastón, ¿verdad? Gana igual que yo, sin embargo, lo veo viajando todos los fines de semana, en el carro último modelo, compró casa nueva en el área más cara, y uno se pregunta, ¿verdad?, de dónde viene la plata. Frustración por su trabajo, ¿verdad?, y resentimiento con los superiores. Todos estos, no es que significa que si un muchacho se va de viaje frecuentemente, ya uno dice, ajá, se está robando la plata, ¿verdad? Esa no es la idea. Estos son síntomas. Y la realidad, yo como auditora, en todas las auditorías, dependiendo del proceso que yo estoy viendo este tipo de red flags. Y la verdad es que 9.99% de los casos siempre es algo que me faltaba información y ya me explicaron, ah, no, es que a él le dieron una herencia, entonces tiene fondos ilimitados, y uno, ah, bueno, ya entendí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso tampoco se llama el alert line diario, ¿verdad? Hay que saber atar los hilos y levantar la mano si pensamos que hay algo serio, ¿ok? La parte de oportunidad, ¿verdad? Dice Lister que es la gasolina que hace que el fuego continúe, ¿okay? Que no se apague. Y la oportunidad no es más que la existencia de situaciones favorables para perpetrar el fraude,
O sea, ya sea que uno ve que nadie está revisando, que no hay controles, el que cometió el fraude de payroll sabe que solo él sabe los detalles de los balances, que solo él sabe la lista de empleados, que solo él sabe controlar los pagos a los bancos, ¿verdad? No tiene nadie que explicárselo porque lo ve todos los días, ¿ok? Hay un término muy importante, sobre todo cuando tenemos empresas chiquitas, ¿verdad? Y estamos hablando desde si trabajamos con un dentista, ¿verdad? Si tenemos una tiendita o un cafecito, ¿verdad? Hasta las empresas más grandes, todos estos principios se aplican. Y en este caso se habla de segregación de funciones, ¿ok? Segregación de funciones lo que quiere decir es que una misma persona no debería tener demasiado poder, ¿ok? Vimos como John era el que recibía, el que pagaba, el que reconciliaba, el que todo, ¿ok? Lo ideal es que no importa lo pequeña que sea la empresa, hayan controles donde uno ejecuta una parte, el otro hace la otra parte, y nosotros como gerentes revisar como un tercer ojo, ¿verdad? Para garantizar que no esté pasando nada fraudulento. Algo muy interesante también es lo que hablábamos de the length of time, ¿verdad? La verdad, sí tenemos muchísimo tiempo en un rol, vemos todas las oportunidades, ¿verdad? Porque sabemos los que conocemos las políticas y lo que se le olvida a gerencia. Conocemos el sistema y sabemos cómo fluye todo por el sistema y a dónde hay un loophole, ¿verdad? Conocemos a la gente que tiene que dar la aprobación, que by the way, hace meses no me da aprobaciones porque me tiene confianza. Entonces, de verdad, esos roles que están permanentes por mucho tiempo no son saludables, ¿verdad? Red flags, bueno, ya hablamos de la parte de controles internos. El siguiente me da un poquito de risa porque leí un caso de estudio donde era un centro de distribución manejado por unos terceros y había un representante de la compañía ahí viendo que todo se manejara bien. A lo largo del tiempo, el gerente de la compañía y el gerente del almacén se empiezan a hacer compas. Pero compas de tomarse cervecitas después del trabajo, de ir a almorzar juntos, de llevar una relación un poco más relajada en los procesos, ¿verdad? Y de pronto ya empezaron a ver al gerente del tercero como equivalente, ¿verdad? Entonces, esta relación cozy o muy friendly o de mucho compañerismo, como lo queramos llamar, llevó a que un día que el gerente de la otra compañía no estaba, esta persona aprovechara para coordinar embarques de 3 camiones que se terminó robando, ¿verdad? Cuando estaba dando las órdenes, nadie le cuestionó, porque eso era cuestión de todos los días, ¿ok? Entonces, hay una señal muy importante que es, nosotros podemos ser compañeros, podemos ser cordiales, nos podemos tomar una cervecita, ¿verdad? Como compañeros de trabajo, sin embargo, nunca podemos dejar la formalidad en lo que son aprobaciones, procesos y requerimientos, porque algo así puede pasar. Déjenme ver cuál. Hay uno muy interesante, que es los procesos no se entienden o siempre estamos en crisis, ¿ok? Hay organizaciones en que todo es una excepción. Nunca se exige el proceso base porque todo es una excepción, todo es para hoy, me tengo que brincar el proceso porque urge, tengo que embarcar. Y ahí es a donde se pierden todos los procesos. Entonces, es un red flag. Y bueno, lo que les hablaba, hay ciertas personas en las organizaciones que, dado su carisma o su tiempo en el trabajo, llegan a tener mucha influencia en diferentes departamentos, ¿okay? Y eso no es malo. Que vamos a estar claros, no porque alguien ha estado mucho tiempo con una compañía y tiene influencia, eso significa que está cometiendo un fraude. Es simplemente un síntoma, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. Si esa persona que lleva mucho tiempo en el puesto, ¿ok?, nunca se va de vacación, llega de pronto con un 4x4 del año, ¿ok?,
etcétera, etcétera, etcétera. Y es a donde empezamos a ver, hay algo que no cuadra. ¿Okay? Okay. ¿Alguien tiene un ejemplo más de oportunidad? ¿Hay algo que hayan visto que puede ser una oportunidad para una fuguita de dinero o algún caso que hayan escuchado donde la gente se haya aprovechado de esto? Si es un hombre, le toca una Gillette Mac 3. Y la mujer, le tocan dos regalados pequeñitos. Pero vos ya participaste. Bueno, participe, pero ya no le voy a le voy a dar un mini regalito. Ah, bueno. Que participe la compañera, igual, no importa. Ok. No sé si se acuerdan de este banco, Baring Brothers, creo que se llamaba, que se quebró en 1995, básicamente a la ayuda de Nicholas Williams, que era como un corredor que escondía las ganancias en una cuenta ficticia y al final se quebró el banco como con 1.400 millones de dólares de pérdida. Y okay. Excelente. Probablemente nadie le cuestionó por qué estaba creando esas cuentas. No. Nadie estaban felices viendo que el dinero la se estaba moviendo. La cantidad de dinero que estaba ingresando. Sí. Entonces, disfrazó todo y la oportunidad de que, digamos, los superiores nunca le revisaban nada ni le. Excelente ejemplo. Nada de eso. Ok, buenísimo. ¿Alguien más con otro ejemplo? Aquí hay un compañero. Sí, bueno, por ejemplo, hay algo que yo siempre he visto y conozco varios casos acá en Costa Rica, que es, por ejemplo, cuando no se toman en cuenta los céntimos, digamos, acá en Costa Rica o en otros lados, los centavos. Entonces la gente dice, no es importante, son 15 céntimos, es algo que no me va a afectar. Entonces lo ponen en cero, pero esos céntimos van y se van creando y se van creando, ¿verdad? Y va aumentando hasta que en algún cierto punto ya es una cantidad grande. Entonces ahí es una oportunidad muy grande de cometer un fraude y pasa mucho acá. Y también nadie se da cuenta y nadie se queja. Y nadie se da cuenta porque precisamente por ser montos tan pequeños, nadie dice que va a llegar a un monto grande. Sí, y eso es bastante interesante porque les voy a decir que una de las cosas que a mí me preocupa más cuando yo voy en auditoría es mi poco conocimiento de la parte informática de sistemas. Porque yo puedo auditar procesos, soy buenísima entrevistando y todo, pero yo no podría encontrar ese glitch en el sistema que redondea. Entonces, de hecho, dicen que a los auditores los van a sustituir máquinas en el futuro, ¿verdad? Bueno, yo creo que muchos de nosotros. Porque simplemente o auditores que sean de informática van a terminar auditando todos los procesos, porque si no, no podemos evitar situaciones así. Aquí tienes una Gillette Mac 3 para que todos compren muchas. Se nota que tengo la camiseta mega puesta, ¿verdad? Ok. Ok. La parte racionalización, como la palabra lo dice, son las excusas o razones que nosotros nos decimos a nosotros mismos del por qué está ok cometer el fraude. ¿Okay? Esta racionalización tiene que ver mucho con la parte psicológica, ¿verdad? Va a tener mucho de cómo nos han criado, si nuestra mamá nos enseñó o no nos enseñó a portarnos bien y a comportarnos y a que no le quitábamos al compañerito lo que no era nuestro, etcétera. Todo eso va a influir muchísimo en que alguna persona lo pueda pensar, pero no lo haga, ¿verdad? De la misma manera puede llegar a impulsarlos todo lo que sabe y todo lo que ha vivido a cometer el fraude. ¿Okay? Algunas frases, ¿verdad? La verdad es que he estado trabajando tanto, me mandaron a viajar 3 semanas, que este gastito extra me lo merezco. ¿Okay? O por todo, a mí no me pagaron nada por todos esos fines de semana que tuve que viajar. Por supuesto que me merezco esos $200 que le metí extra al expense report. Y más bien, la próxima vez le meto un poco más. ¿Okay? La verdad, solo estoy pidiendo prestada la plata. Yo de fijo la devuelvo. ¿Okay? Lamentablemente, cuando tuve mi primer rol de auditoría,
Me tocó trabajar con un muchacho que una semana después ya no estaba con la compañía, que viajaba mucho y tenía una tarjeta corporativa, okay, American Express. Y resulta que llegó un momento en que cambió un poco su rol y dejó de viajar y quedó al descubierto un balance que llegó a rojo y le cancelaron la tarjeta y todo. Y cuando empezamos a investigar y a reconciliar los viáticos versus la tarjeta, no cuadraba. Y habían muchos desembolsos de dinero por el ATM. ¿Okay? Esa persona tenía muchísimos problemas financieros. Estaba ahogado, salario embargado, de verdad, con muy pocas opciones. Y fue muy, muy difícil porque durante toda la entrevista siempre habló de que él lo iba a repagar. Y de hecho se vio como en algunos momentos él sí hizo algunos depósitos contra la tarjeta, pero llegó un momento en que ya simplemente no pudo cubrir todo. ¿Okay? Entonces, ese es uno del, digamos, el jineteo del dinero, ¿verdad? Si uno ve que alrededor de uno todo el mundo está haciendo fiesta con los viáticos, por ejemplo, uno dice, ¿y por qué no? No, ¿por qué no yo? ¿Verdad? En una compañía de 100 mil empleados y 70 billones de dólares, yo puedo decir, la verdad, si me robo un poquito, yo no estoy dañando a nadie. No hay una cara, ¿verdad? Nombre y apellido al que yo piense que voy a impactar. Digo, es tanta plata que ni lo van a sentir, ¿verdad? Lo otro que pasa muchísimas veces es para una buena causa. Para mi familia, en este caso de la chica que habló con su prima, ella estaba pensando en ayudar a su prima. Es una buena causa, ¿verdad? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si puedo, ¿ok? Y bueno, el último ya lo conté. Entonces vemos cómo nosotros primero vamos viendo la presión, tengo una situación económica, tengo que ayudar a mi prima, etc. Vemos la oportunidad, nadie está revisando los viáticos, es tanta plata que cuesta que identifiquen los errores, etc. Y aquí empiezo yo a convencerme. ¿Okay? Y ven cómo los tres están ligados, porque yo puedo empezar por acá, ¿verdad? Y decir, ay, la verdad es que me merezco esto, ¿verdad? Pero si yo sé que el sistema de viáticos es tan detallado y que todos los meses hacen un corte de tarjeta, no hay oportunidad. Entonces, por más que lo piense y yo le esté justificando, no va a pasar, ¿verdad? ¿Okay? ¿Cómo rompemos ese triángulo? ¿Verdad? Como lo dije, removiendo uno de los tres elementos. Hemos hablado de cómo, en teoría, no se puede llevar a cabo un fraude a menos de que estén los tres. Lo que estuve leyendo es que es natural que el que es más fácil de controlar es la oportunidad, porque depende de procesos, depende de controles, depende de supervisión. Controlar la racionalización es muy complicado, ¿verdad? Y también controlar la presión que si siente una persona, pues tendríamos que diseñar un approach por cada persona, porque todo el mundo se motiva de diferentes maneras. Sin embargo, la parte de oportunidad es no dejar la ventana abierta. ¿Okay? Por ejemplo, en el ejemplo de las tarjetas corporativas es, si el muchacho ya no iba a viajar, pues ya no tiene que tener tarjeta, ¿verdad? Es tan sencillo como eso, simplemente no se deja la ventanita abierta porque es una tentación. ¿Okay? Muy brevemente, hay otro entrenamiento completo que quizás les puedo dar en un par de meses, pero que habla de lo que son los controles internos. ¿Okay? Los controles internos son aquellas procesos, acciones, etcétera, que hacemos para alcanzar los objetivos de una compañía de manera sostenible. ¿Okay? Ojo la palabra sostenible. Entonces, aquí están lo que se llaman las actividades de control y ya hemos dado un par de ejemplos de ellas, ¿verdad? Pero al final del día, pueden ser cosas muy básicas, ¿verdad? Que ustedes vuelven a ver y dicen, y por supuesto que las políticas estén documentadas y los procedimientos, ¿verdad? Se sorprenderían en una compañía que no es la mía, ¿verdad? Pero ahí me imagino que hay muchas transnacionales
donde los procedimientos son muy genéricos, ¿verdad? Donde no establecen todos los controles que hay que tener. Otro, llega alguien nuevo a un puesto y no se le entrena, ¿verdad? No se le da la capacitación y es donde empiezan los problemas. No se aclaran responsabilidades, los accesos. Ahora, como el ejemplo que ha dado el compañero, hay también bastante riesgo en lo que son perfiles de usuario, ¿verdad? Para aquellos que trabajamos sabemos que en todos los sistemas que manejamos, por ejemplo los financieros, cada persona tiene un rol de lo que puede hacer y no lo puede hacer. Pues se ve en muchos casos donde los controles son tan malos que la persona simplemente se asigna 5 roles, ¿verdad? Entonces puede hacer de todo y ya los controles diseñados en el sistema no sirven de nada, ¿ok? Acceso controlado también, cómo cuidamos un edificio, ¿verdad? Acceso a información. Quizás la persona que estaba manejando la licitación no tenía que tener tanta información tanto tiempo antes, ¿verdad? La verdad es que la información restringida o altamente restringida, dependiendo del contenido, debería limitarse a muy poquitas personas que sabemos que no la van a divulgar o se va a perder. Ahí hay un ejemplo muy, muy bueno. Por ejemplo, hubo una filmación de un anuncio en algún país y era un lanzamiento, pónganle, de la nueva Mac 3 Deluxe, ¿verdad? O sea, era lo nuevo en innovación. Estoy inventando el ejemplo un poquito para no dar mucho detalle, pero todos los modelos, al terminar, sacándose fotos en Facebook con la nueva Mac 3 que iba a salir 6 meses después, ¿verdad? Y no habían firmado nada de confidencialidad, etc. Ahora con las redes sociales es bastante peligroso porque toda la información fluye y una vez que está en internet no la podemos borrar. La parte de aprobación de transacciones es muy importante, sobre todo cuando tenemos empresas chiquitas. Eso es aún más importante, que las personas sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer sin aprobación de un supervisor o inclusive de altos gerenciales más altos, ¿verdad? El riesgo aquí es que se vuelva tan burocrático que la gente ya firme así, ¿verdad? Hay firma, pero la verdad no revisaron nada porque tienen que firmar 200 papeles al día. Esa no es la idea, no es hacerlo tan lento y tan burocrático que se vuelva una carga, ¿verdad? Pero sí determinar cuáles son los procesos que de verdad se necesita una revisión más exhaustiva, ¿ok? Ya hablamos de segregación de funciones y la parte de los activos, ¿ok? ¿Alguien que me dé 1 o 2 ejemplos de fraudes en estas áreas que hayan visto? O sea, ¿cómo rompiendo uno de estos controles se puede ejecutar un fraude? Para eso es, puede ser una pasta con cepillos de dientes o una Gillette Presto Barba 3. Vean, es un paquete deluxe. Tiene espuma, tiene las navajillas. Allá, el compañero. Ah, falta el micrófono. ¿Cómo hacemos? Usted no se lo pasa. Bueno, buenas noches. Respecto al punto de las transacciones y autorizaciones que se tiene que tener en una compañía, en mi empresa pues sucedió que un compañero venía llegando y no tuvo un entrenamiento muy adecuado, entonces lo pusieron a registrar unas comisiones bancarias con un asiento común y normal, y la persona no sabía que tenía que mandar autorización al asiento y lo procedió a contabilizar. Entonces, esto llevó a que las personas de alto rango se dieran cuenta, anularan el asiento, y es una incidencia que podría llevar a mayores problemas en una auditoría. Sí, muy amable, gracias al ayudante. El ejemplo que diste más bien es al revés,
porque es cuando funcionaron los controles. Si viste, probablemente Alta Gerencia no autoriza todo, pero ellos tienen su sistema de monitoreo que vieron eso y dijeron, yo no aprobé eso. Y tuvieron el proceso de cómo reversarlo, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta de los problemas, pero no tenemos cómo solucionarlos. Ahí hay un proceso claro de escalación y de ajuste, ¿verdad? Para evitar problemas. Ok. Ya entrando un poco a la prevención, si vieron, hasta ahora hemos hablado mucho de detección, ¿ok? Hemos hablado de los diferentes tipos de fraudes, hemos hablado de los red flags, ¿verdad? Que son aquellas alertas o indicaciones de que algo puede estar mal, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar un poquito de prevención. Si vieron, se recuerdan que ¿cuál era la fuente principal de los tips? ¿De quién venían? De los empleados, ¿verdad? Entonces, es la parte fundamental de prevención de fraudes es que los empleados estén entrenados y hayan esfuerzos como este, donde las personas, aunque sea, entienden lo básico de un fraude, ¿okay? No solo es importante entrenarlos, sino los otros factores que les había mencionado. Uno, que se cree un ambiente en la empresa, ¿verdad? Organización o departamento, donde no solo las personas lo pueden detectar, sino tienen la manera de levantar la mano. Por ejemplo, en Procter hay un proceso que se comunica todos los años, donde le da al empleado diferentes opciones de cómo levantar la mano, ¿ok? Opción número uno, ir a su gerente inmediato, ¿ok? Si la sospecha es de su gerente inmediato, puede ir a recursos humanos. Si no tiene confianza, porque a veces se da los casos en que hay problemas en toda la organización, hay una línea telefónica gratuita, internacional, que se llama el hotline de P&G. Y ahí puede llamar un empleado, un proveedor, un cliente, sea quien sea que tiene preocupación de que puede haber algo fraudulento y reportarlo de manera anónima, ¿okay? Se protege mucho a las personas. Muchas de las llamadas no resultan que son fraudes, ¿verdad? Cada una de ellas se investiga, otras puede que sí. Se han dado algunos casos en que se reporta, por ejemplo, la parte de las licitaciones. Ahí es a donde llaman, buscan internet, llaman los proveedores y ahí es a donde se quejan y reportan su concern. Entonces, como ven, esa es una empresa como Procter, ¿verdad? Igual en empresas de menor escala, se tiene que dejar muy claro cómo se debe proceder, sobre todo como el compañero, si hay personas nuevas, ¿verdad? Esto debería ser parte del proceso de onboarding y en el proceso onboarding probablemente les presentaron 25 cosas, entonces en un año ya no se acuerdan, recordárselo de manera constante para que sepan que si hay algo preocupante que lo pueden reportar. ¿Okay? La parte de auditoría sorpresa. ¿Okay? Hay varios tipos. Hay una de mayor escala, como nosotros en Procter, generalmente tenemos un 95% de nuestras auditorías las avisamos con varios meses de antelación. Entonces digo, voy a ir a México a auditar las agencias creativas ahora en septiembre. Ellos ya saben que vamos a ir. Hay otros casos que llegamos sin avisar. ¿Okay? Porque lo que sabemos es que si yo ya les dije que voy a ir en septiembre, ¿qué está haciendo la gente? Documentando procesos, limpiando accesos, ¿verdad? Todo corriendo para que todo esté bien ordenadito cuando llegan los auditores. Esa auditoría sorpresa básicamente revisa las cosas como están y es una manera muy efectiva de encontrar cosas que de otra manera no hubiéramos encontrado. Una auditoría sorpresa podría ser, yo les di el ejemplo del consultorio odontológico pequeño, ¿verdad? El dentista, donde dice, Juanita, buenos días, ¿sí, cómo estás? ¿Puedes traer por favor la reconciliación bancaria para que la revisemos? Toca la revisión de este mes, ¿ok? Y el siguiente mes no la pide y después
otro día, que no es el fin de mes, dice, nos podemos sentar a ver estos otros balances. ¿Okay? Y al principio, a alguna gente le puede chocar, porque es la falta de confianza, etc. No importa. Todos los gerentes tienen la obligación del monitoreo y supervisión. Es parte de las razones por las que le pagan. ¿Okay? Igual se puede hacer de una manera respetuosa, etcétera. Pero las mejores revisiones son las revisiones no planeadas. Si alguien sabe que los balances de una cuenta se bajan todos los primeros 5 días del mes, el día 4 mueven las cuentas, las arreglan un poco, porque saben que el 5 tienen que verse bien. Si yo en lugar del 4 llego a verlas el 2, probablemente encuentre algunas cosas que de lo contrario no hubiera encontrado. ¿Okay? Entonces eso, cambiar un poco y acostumbrar a la organización de que eso no es para decir, ajá, cometiste fraude. En muchos casos se van a encontrar errores que le permiten a gerencia identificar que se necesita mayor entrenamiento o que se tiene que hacer una mejora en los procesos o que la gente simplemente no sabe cómo correr el proceso y hay que hacer una intervención. Entonces, esa supervisión debería ser del día a día, no algo que pasa una o dos veces al año. ¿Okay? Siempre preguntan, ¿qué hacemos cuando somos dos o tres? ¿Verdad? Yo no puedo hacer una campaña de entrenamiento, no hace sentido tener todos los procedimientos documentados, ¿verdad? Para empresas pequeñas, lo que primero se debe reforzar es el ambiente, que es un ambiente ético, donde se refuerza la importancia de tener las cosas en orden, estructura, donde hacer preguntas así es cuestión del día a día, eso es lo número uno, ¿verdad? Y lo segundo es, como les había mencionado, cuando tenemos organizaciones administrativas muy chiquititas, uno de los riesgos más grandes es la segregación de funciones. En algunas plantas me dicen, Gaby, pero es que somos dos de Procter. O sea, ¿cómo lo voy a partir? Ya, más bien estamos sobrecargados de trabajo, me estás pidiendo, tendríamos que contratar otras personas. Y en una empresa como Procter, a veces la respuesta es sí. Sí necesitan por lo menos una persona más, porque ahora están partiendo y repartiendo y haciendo y deshaciendo, no están haciendo nada mal, pero esa es una ventana bastante grande donde se puede aprovechar la gente, ¿verdad? En empresas más chiquitas, donde no hay opción, entra, bueno, la definición de roles de responsabilidades, el intercambiar roles, donde una persona sepa que mi compañero, si estoy de vacación, va a tomar mi trabajo y todo debería estar como tiene que estar, ¿verdad? Donde yo como jefe, como les dije, autorizo ciertas cosas, hago ciertas revisiones, entonces tratar de balancear un poco los roles y responsabilidades. Lo que respecta al saber con quién hacemos negocios, ¿verdad? Muchas compañías, sobre todo las más grandes, tienen procesos muy detallados de screening, de verificación y revisión de los clientes, ¿okay? Y de los proveedores. Procter no hace negocios con todo mundo, y, o sea, no le vende a todo mundo, y Procter no recibe servicios de todo mundo. Para ser un proveedor de Procter, además de tener una capacidad muy grande de producción o de dar servicios, adicionalmente tienen que brindar sus estados financieros, se hacen investigaciones sobre incidentes pasados, en algunos casos hasta entran los auditores externos. Entonces es un proceso muy engorroso para volverse proveedor de Procter. ¿Okay? De la misma manera, en empresas más pequeñas se pueden hacer algunos análisis o pedir documentación específica sobre los estados financieros certificados, etcétera, que puede darnos una idea de la salud de esa empresa. ¿Okay? Si vemos que la reputación de la misma, hacemos un Google search y ya salen 4 o 5 anuncios de artículos de La Nación de cosas que pasaron hace años que estaban bastante preocupantes,
probablemente no sea la persona con la que queremos hacer negocios. Aquí en Costa Rica es quizás un poco más sencillo porque somos un país tan pequeño que es fácil preguntar sobre reputación, ¿verdad? Y decir, mira, me está llamando tal que quiere hacer negocios conmigo, que has escuchado, etcétera. Esa es una manera de verificación con quién estamos haciendo negocios. De la misma manera, algunas compañías hacen un screening muy general de los empleados, sobre todo para garantizar que las personas que se contratan están de acuerdo al perfil. Y mucho de eso se hace por medio de los procesos de selección, ¿verdad? Y entrevistas. Muchas de las preguntas que se incluyen, por ejemplo, en Procter, tienen que ver con principios y valores. Se preguntan mucho, ¿qué harías en este caso? ¿Okay? Y se escucha a la persona y se le dan algunas cascaritas de banano para ver qué es lo que está diciendo en ese momento. Eso no es infalible, ¿verdad? Y muestra de eso es que Procter, como muchas compañías, tenemos algunos incidentes de fraude. Pero es una manera de ver a quién estamos contratando en nuestra empresa. Y algo que pareciera muy básico, pero es conocer nuestros, qué activos tenemos, qué es un balance normal de ventas al final de mes. Aquí en ULACIT sabemos cuántas computadoras tenemos, sabemos cuáles son nuestros activos más caros, cuáles son fácilmente removibles, qué tipo de controles tenemos, ¿verdad? ¿Hay controles de estos activos o no? Es impresionante, pero a veces la gente no sabe lo que tiene, ¿verdad? En las empresas y delegan toda la supervisión ciegamente en las personas que trabajan con ellos o para ellos. Entonces, ese es un principio bastante básico. ¿Okay? Okay. Entonces, vamos a ver. ¿Alguna otra idea de prevención? ¿Esta era de alguien? ¿Ya se lo había ofrecido o no? ¿Alguien lo ofreció? Bueno, va por una pasta de dientes y una... Sí. Ahí atrás, mira. En realidad yo quería aportar algo a la educación del empleado. Yo trabajé en un lugar donde había mucha rotación de personal y era porque al empleado se le daba la inducción de cómo funcionaba el sistema. Pero yo no sé hasta qué punto no se le daba la capacitación de las cosas que se controlaban en ese sistema. Entonces decía, ah, mira, por aquí me puedo ir. Empezaban a hacer fraude de ventas y rapidito iban para afuera. Entonces, eso elevaba mucho la rotación. Pero lo que siempre me llamó la atención es por qué no les advertían. No se ponga a ser loco porque se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, sí pasa mucho. Y más bien te lo hago como pregunta, ¿verdad? ¿Hasta dónde se les puede avisar o no a los empleados, verdad? Es parte de esa educación. Y bueno, también hay uno que otro vivillo que quiere jugar de astuto con el sistema y empieza a irse por caminos donde no se tiene que ir, y ahí es donde viene parte de los controles de la auditoría de sistemas. Okay. La respuesta corporativa es que se deberían aclarar las expectativas generales y los principios y valores por los cuales la empresa se rige. Okay. Por cuestiones legales, muchas veces no se da ejemplo de situaciones pasadas e inclusive parte del impacto de un fraude puede ser también la reputación de una empresa, ¿verdad? El escándalo. ¿Okay? Entonces, en algunas compañías grandes, no en todos los casos, la verdad al final del día se hace un settlement, ¿verdad? Se llega a un acuerdo con tal de que no salgan los periódicos, etcétera. La realidad es que sí se debería clarificar por medio de los manuales de recursos humanos y cuáles son las expectativas, cuáles son los roles y responsabilidades y la persona de ahí desprender que eso puede pasar. Y los compañeros te garantizo que le harán saber el primer mes de lo que ha pasado. Aquí está, perdón, César. Okay. ¿Algún otro ejemplo? Por unas toallas súper absorbentes, son las mejores toallas que han usado. No, de verdad, pruébenlas. Son un poquito más caras, pero son buenísimas. Con solo una ya las recogen el reguero. ¿Algún otro ejemplo?
No les hubiera dicho que les iba a dar porque ya no van a querer participar. Vamos a ver, ¿qué más se pueden, qué, de lo que vieron ahora? Digamos, ¿alguien tiene alguna idea de qué van a hacer en su trabajo en el futuro si tienen una empresa para prevenir los fraudes? Ah, no, entonces me quedé como profesora. ¿No tienen ninguna idea de qué pueden hacer? Aquí, la compañera, eso. Bueno, yo actualmente, bueno, aparte de mi trabajo, tengo como hobby y trabajo hacer queques, decoración de queques. Yo pienso que cuando ya tenga mi empresa, parte de los controles que pondría es revisión de inventario. Lo que es las pastelerías, el inventario de producto es por gramos, ¿verdad? Y de eso va a determinar el éxito o no éxito de la empresa. Entonces, probablemente pondría un control estricto en cuanto a inventario se refiere. Ok, excelente. Muy buena idea. Ok. Entonces, las conclusiones son, como hemos visto, el fraude la verdad es que es un problema global, no es específico a ningún tipo de negocio, puede ser un negocio pequeñito o una transnacional. Siempre estamos bajo el riesgo de que se cometan los fraudes, ¿verdad? Todo lo que están haciendo ustedes hoy aquí, esa parte de awareness y por lo menos empezar a entender un poco qué puede pasar, cómo me puedo alertar y cómo hacer las preguntas es importantísimo, ¿verdad? Y al final del día vimos, ya ahora que somos expertos en la teoría de fraude, sabemos que siempre hay que tratar de eliminar uno de los tres, de las tres áreas que pueden permitir que se lleve a cabo un fraude, ¿verdad? Muchísimo enfocándonos en la parte de oportunidad, por medio de procesos bien claros, controles y claridad en los roles y responsabilidades de los empleados. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estamos bien, sí. ¿Qué consejo daría usted cuando, por ejemplo, son empresas tan grandes que el poner un control sobre un control se vuelve ineficiente, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, si usted tuviera que poner aprobaciones, usted, de, por ejemplo, eso que hablaste de expenses, ¿verdad? Hasta cierto punto usted confía en que la gente que está en el loop de aprobación haga el due diligence. Uh-huh. Pero cuando comienzas a cuestionar a la persona, tal vez que está haciendo el proceso, dice, yo no sé qué revisarán, ¿verdad? Sí. Bueno, es que en teoría debería revisar todo con lo que viene el paquete para aprobar. Sí. Entonces, el poner otro control, poner otra persona aprobando, porque en teoría esas personas que tienen el nivel de autorización de ellas, tienen que ser bastante responsables o se espera que así lo sean. Sí. ¿Qué tipo de control pondrías, se tendría que poner ahí para evitar un fraude, ¿verdad? Porque estás segregando deberes. Sí. ¿Verdad? Pero aún así se puede dar y parte de los expense reports es algo que en muchas compañías es sí. Un gran problema. Sí, claro. Muy buena pregunta. Tengo un par de sugerencias. Número uno, nosotros cuando hay una situación así, bueno, inclusive el jefe puede perder su trabajo, si autorizó los gastos fraudulentos, si era evidente que algo se estaba haciendo mal, número uno. Número dos, si es solo una regañadita, ¿verdad? No tenía que gastar eso, etcétera, se copia al jefe del jefe en la escalación y se da copia a recursos humanos. Y se les dice que es la primera llamada de atención, que la segunda va a ir al archivo de empleado, que eso uno es decirle como está casi, casi afuera de la compañía. Okay. Entonces ahí es dar visibilidad a niveles superiores. Y en cuanto a los controles, los controles son efectivos en el tanto no sean excesivos, porque se vuelven irrelevantes en cierto punto, ¿verdad? Ya la gente firma, por ejemplo, sin ver. Entonces, es importante cuando implementamos procesos, a rato es más efectivo. En lugar de revisar 100 expense reports a detalle
porque sabemos que la persona al final ni siquiera revisa, se revisa una muestra, se revisa a fondo y se hace un ejemplo de lo que se encuentra. Okay. Sí, claro, de la muestra de 25 tenían un problema, hay que tomar un approach un poco diferente. Es muy interesante y eso lo vemos mucho en el GBS, aquí en la parte de procesos de Procter, y es a lo largo del tiempo, quizás fulanito hace 10 años cometió un fraude con la tarjeta corporativa y ahí pusieron un mega proceso que seguimos siguiendo cuando la realidad del día, quizás el riesgo se ha minimizado porque ahora los estados están en línea, se pueden acceder en cualquier momento, etcétera. Entonces, también como parte de nuestra obligación como profesionales, está bien cuestionar cuando vemos que los controles no son eficientes, son engorrosos, se puede hacer algo diferente. Eso es lo que yo haría. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está atrás. Buenas noches. Bueno, yo anteriormente trabajaba para una entidad pública, estatal, entidad bancaria, en el departamento contable y acá en Catedral. Nada más. Trabajaba en la parte contable y con otro compañero nos dimos cuenta de un cajero que estaba haciendo fraude en el banco. Había robado unos cuantos cientos de miles de colones, ya lleva varios millones. Y mi pregunta es, ¿cómo en un banco, una entidad que se supone es bien establecida, los controles cómo no funcionan? ¿O cuáles son los controles excesivos que puedan haber? ¿O cuáles son las soluciones que se puedan dar? Porque en este caso se reportó a la persona lo único que se le hizo fue lo tomamos de una sucursal y lo mandamos a otra. Y no se le hizo ninguna amonestación hasta el momento, no, ya no trabajo ahí, pero hasta el momento. O sea, ¿qué controles se pueden? Ahora está de gerente general de una de las sucursales, ¿no? A lo mejor. Bueno, ese es un ejemplo perfecto de lo que no debería pasar, ¿verdad? En realidad, como lo mencionamos, los fraudes pueden suceder en cualquier tipo de organización. Si vemos hasta en las empresas más modernas y automatizadas, vieron el ejemplo de los centavitos, ¿verdad? Puede ser algo de lux, con poca intervención humana, poca posibilidad de error, y hay alguien muy techy que logró realizar el fraude, ¿verdad? En entidades financieras, generalmente los controles engorrosos sí son necesarios, ¿verdad? Porque la plata sale y ya no se vuelve a ver. Sin embargo, existe el riesgo de que sean tantos controles que las personas simplemente no revisen. Algo que se hace en los bancos es que se hacen auditorías sorpresas. Se hacen bastantes auditorías sorpresas y digamos hay una sucursal del BAC chiquita ahí en Procter, donde a veces vemos a alguien que no son los dos cajeros que conocemos, llegan sin avisar y cierran la ventanilla y revisan. Entonces, los cajeros saben que en cualquier momento puede llegar alguien a revisarlo y ya es parte de, me pongo a hablar con Fabián, ¿qué pasó? Ah, no, es la revisión. Es business as usual, pero esa es una manera también de saber. No se tienen que hacer 25 auditorías sorpresa para que la gente sepa que les pueden caer. ¿Okay? La idea es que cuando se hacen, sea evidente y sepan que en cualquier momento pueden haber otras revisiones. Si se hace solo una vez y nunca vuelven, pues la gente vuelve a aprovechar. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una adelante. Buenas noches. Buenas noches. Me llamó mucho la atención parte de la pregunta que hacía aquí la persona de atrás, que de la parte del sector público. Uno piensa en el sector público con la Contraloría General de la República y uno entiende que es la que está encargada de garantizar la transparencia en el país. Incluso teniendo tantos recursos que obtiene la Contraloría, parece que Graving Moya o CROI tiene más capacidades de encontrar un fraude. Entonces la razón es, a lo que yo me pregunto, ¿cómo es que
¿cuáles son las razones que usted creería por la cual no logran detectar esos fraudes? Bueno, obviamente a nivel de detalle no lo sé, pero pueden tener procesos obsoletos de controles, ¿verdad? Ahora hay muchos sistemas de análisis, analytics de datos que permiten hacer muchos de los monitoreos centrales sin la necesidad de que las personas tengan que ir a las entidades. Sabemos que hay mucho conflicto de interés, ¿verdad? Son personas que han estado en el gremio años y han pasado de una entidad a la otra y muchas veces las cosas no salen a la luz por ese tipo de relaciones, ¿verdad? Lo otro es la independencia, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en Procter, el Departamento de Auditoría, somos 150 auditores globalmente, reporta con el Board of Directors, no reporta con el CEO de la compañía. Entonces, no hay manera de que nos presionen para absolutamente nada. Entonces, ahí también habría que ver un poco cómo está la jerarquía y cómo eso puede influenciar en qué sale a la luz versus no. Y lo otro es las habilidades de las personas que trabajan ahí. Habría que ver cuántos de esos se han certificado como auditores, ¿verdad? Esa es una certificación que yo la tomé aquí en Costa Rica, ¿verdad? Tuve que estudiar un montón, pero la tomé acá. Saber si son CPAs o no, ¿verdad? Entonces, mucho también puede ser el perfil de las personas que aplican a carreras en el gobierno versus otros que van a la parte privada. Okay. Yo creo que ya estamos. Bueno, muchas gracias a don César por invitarme y a todos ustedes. Estuvieron muy buenas las preguntas. De verdad los motivo a que lean un poquito más. Preparándome para esta sesión, esta presentación la monté casi de cero. Todo lo hice informándome por Google, ¿verdad? En las páginas oficiales de este tipo de organización. Y bueno, cualquier consulta a la orden, ahí después puedo dejarles mi correo electrónico. Y bueno, muchas gracias, buenas noches. Doña Gabriela.